En exclusiva, Mitzi confirma relación de Irina Baeva y el doctor Botarga Jr. Fuerte sus declaraciones en un live imperdible. Y además te contamos por qué hizo el vestuario de Aventurera. Hoy nos responde, le tumbó el trabajo a la diseñadora del inversionista. Mientras Irina Baeva dice que se casa con Gabriel Soto, él la desmiente diciendo que solo fue una sesión de fotos. La bochornosa separación de los Tortolitos. Tenemos más información de Daniel González, el supuesto manager de Luis Miguel, que lo llevó en el pasado a la bancarrota. Además, toda la verdad sobre Nodal versus Cazzu. Las mentiras que se dicen, demandas que no existen. ¿Quién está detrás de toda esta mala información? Que chisme no la hay. Aclara con la espada de la verdad, acabando con la oscuridad y las mentiras. Camaritas hermosas, preciosas y primorosas. Dando vuelta a la farándula. Exactamente, mi querido güero. A ver, aquí en Chisme No Lie somos la brújula del espectáculo y les vamos a hacer una personificación de cuando salió Irina Baeva en su carro móvil. Vente, otra vez, Irina, tengo que otra hacer vez, el acting. Sí, tráete, tráete. Las plumas se nos rompieron. ¿Se acuerdan, comadres, que salió ella como en el bote de Coloco, así que era como un caballo y con más plumas? Cuidado con la perra. Ahí va. A ver, muévete, casadilla, por favor, chiquita. ¡Irina! ¡Mutira! Bueno, vamos a hacer Panini la nueva aventurera con ustedes. Tienes que saludar. No, pero pará. El carrito, móvelo de atrás. Ah, ok, de atrás. Es el caballo de Troya de Juan Osorio. Pero tú tienes que salir como bailando. Tú tienes que salir como bailando. ¡Aventurera! ¡Soy! Mira cómo que esa niña me está ayudando. Me casé con Soto, no me casé. Acá te decimos la verdad. No me pongas de costado. ¿Viste qué linda casanilla que me ayuda? Se me ve la falta de culo. A ver, ahí está. Comadres, después de la bomba que les tiramos el día de ayer. Mixi, gracias por el vestuario, las plumas berretas que compraste en el downtown de Los Ángeles. Y por haberme expuesto. Comadres, tenemos programas a toda la gente que nos está viendo a través del mundo por Roku. Les mandamos besos, abrazos, apapachos. Y arránquese con la farándula, mi güero discotequero. Tenemos que hablar de todo. Hoy, señoras y señores, vamos a seguir desmintiendo. Ayer desmentimos a Borrego, se me ve la panza. Y hoy vamos a desmentir a todos los que están hablando de la demanda de Cazzu a Nodal. Están diciendo cifras, están inventando números. Te vamos a decir todo lo que está pasando de verdad. Porque de verdad. Porque tenemos información exclusiva, comadres, que usted, comadrita, merece saber. Y también al compadre, que gusta y degusta del chisme cachetón. Le quiero mandar hasta Mazatlán un beso a Daxi y Orley. Nuestros niños. ¿Y qué creen, comadres? Nos acabamos de enterar que nuestra maquillista de aquí de Estados Unidos, Carmina se va. Cuéntales. Se va con la Toya. La Toya Jackson de gira. ¿Se acuerdan que ya les habíamos dicho que también era su maquillista? Se van por España a presentaciones. Ay, comadres. La Toya, ¿cuánto hace que no actúa, eh? Sería bueno verla. Así que esta carita que ustedes ven, la maquilla la maquillista de la Toya. Ah, muy bien. Y a ti por eso te deja como Michael Jackson, ¿no? No te creas, la verdad que no. Señores, señores, hoy tremendo programa. Vamos a desmentir a todos. Tenemos bombazo. Mixi que confirma la relación de Irina con el empresario. Todo está en la mira de Chisme No Lie. Programa que va a poner así cachetadas a todo el mundo, ¿eh? Bueno, pues vamos a arrancarnos primero con Dulce, comadritas, porque está pues viviendo momentos difíciles luego de que le diagnosticaran pues su estado de salud, pero no está cerrada al amor. Opa. Adelante. ¿Te gustaría tener una celebración de 15 años ya que te queda un vestido de una niña de 15 ahora que eres como el ave fénix que renace? No soy tanto de fiestas, ¿eh? Me gustan las reuniones y así como que estar cerquita y platicar y eso. Pero ya una fiesta ya todo el mundo se separa, ¿no? No soy de fiestas, pero pues yo celebro todas mis cosas dentro de mi alma y con mi familia, dándole gracias a Dios, sobre todo de tener salud otra vez. Fueron momentos muy difíciles, sí. Que sufrí, que tuve miedo, que pasé terror, que lloré. ¿Pensaste morir? No sentí morir porque no me da miedo morir. Al contrario, había momentos de alegría que pensaba que iba a volver a ver a mi madre y a mi padre. No sentí morir porque no me da miedo morir. Al contrario, había momentos de alegría que pensaba que iba a volver a ver a mi madre y a mi padre.
pero tampoco la gente que dejo en el mundo se merece que yo me vaya y yo dejándolos con un sufrimiento, ¿no? Dulce, en entonces esta, ahí fue. En esta nueva oportunidad que te da la vida, como te bien lo has mencionado, darte una nueva oportunidad en el amor, quizá también, pues ya son los segundos que sean 20. Ay, mi amor, pues sí, yo no estoy cerrada al amor, pero tampoco lo ando buscando, porque amor tengo. Pero si te dieras la oportunidad, con esta si te dieras la oportunidad en el amor, ¿lo harías con un hombre más joven que tú, de tu edad, o un hombre mayor que tú? Mira, hay hombres mayores muy inmaduros, y hay hombres más jóvenes que son maduros. Creo que hay que conocer a las personas, hay que tratarse para poder más o menos, no sé, ver si puede uno compaginar. Yo no soy la mujer que, ay, sí, está guapo, ya me gustó. Ya, no, a mí me gusta el trato, el ser humano. ¿Qué le dices sobre el hate que ha recibido? Porque muchas la han criticado, porque dicen que es como cougar. Pues, si a ella no le importa, pues a mí menos le perfume, chica, pero creo que yo le aplaudo. Si ella es feliz así, pues qué bueno, cada quien tiene derecho a su sexualidad y a su felicidad. Yo creo que Dulce ya se rió, cerró el Oxxo. ¿Tú crees que cerró el Oxxo? Sí, ya cerró el kiosco. No, pero no creo, porque fíjate que es una mujer muy, muy guapa. No, y súper sexy, pero ahorita lo delgadita que está, Javi, acuérdate que siempre ha estado delgada, que sería unos 56, ahorita por la enfermedad que tiene cuerpo de adolescente. Sí. Pero siempre se ha cuidado mucho y lo más importante, ha cuidado su estilo de vida y por lo tanto su bella voz. Sí, divina. Bueno, señores, sigue hablando de otra señora mayor. Vamos a hablar de Laura León. Parece que el novio se vistió de mujer. Sí, pobre Laurita. No tiene suerte el tesorito. Le está trayendo malos momentos. No va a cancelar la boda Laurita León. Está contenta porque va a debutar en teatro. Estaba sin trabajo. Así que ahora, juntas por el hambre. Laura León y Lin-May van a estar juntas en Perfume de Gardenia. Cada vez más cerca del estreno, ¿cómo te sientes? Feliz, agradecida con Dios, con todo mi amor, porque me he sentido de 15 años, con nuevas propuestas de trabajo, todo eso me hace sentir viva, tesoritos, y sobre todo... Se me ha dado un nudo aquí. Porque me pasó. Oye, el público cerca de nosotros, el público. ¿Qué pasó? ¿Te salió vestido de mujer? ¿Por qué se canceló la boda? Fíjate que no se canceló. ¿Ah, no? Yo tengo 3 años con él y es una amorosa persona, divino. Lo quiero muchísimo. Pues nada, tesoros, que uno de sus amigos le prestó el yate y todo. Entonces, mis nietas también invitaron a sus amiguitos y todos estuvimos felices, tapamos champaña y todo. Su mamá ya es una persona mayor, pero es una mujer muy alegre, muy bonita. Nos pusimos a bailar, a estar felices. Ya mis nietecitas se fueron, todo. Y dejaron un baby, pero creo que el baby ya ahorita pueden ir con alguna... cosa, yo creo que pues, tenía algo, porque eso fue enloquecedor, quién sabe, y ya se fueron todo el mundo, la señora se fue a dormir y todo, y de repente me salió con un vestido blanco precioso, y bailamos y estuvimos felices, y a mí no me interesa, yo soy feliz con él, Entonces, no puedo ir a ningún lado a comprar un kilo de felicidad, de estabilidad, de lo que él me da, tesoritos. A mí vale más si se viste de mujer o de lo que él quiera, yo lo quiero. A mí vale más si se viste de mujer o de lo que él quiera, yo lo quiero. No, Quesadilla. Bueno, pobre, ahí estaba, se emocionó porque, claro, Elisa, son gente que está, de a poquito van quedando sin trabajo. Y esto la vuelve al público porque ella, no sé, hacía presentaciones de vez en cuando, ¿no? Claro, pero yo creo que esto es bueno porque, fíjense, no solamente a las comadritas mayores, por ejemplo, en el caso de Lin-May, que vimos las películas de Ficheras y de todo lo que ella hizo como vedette, también a las generaciones que en algún momento, cuando estaban chiquitas, veían a su mamá viendo la novela del premio mayor... Creo que es una buena combinación y que sí hay manera de que jalen gente. Bueno, ¿no? Sí, ¿no? Ya, digo, a mí me divierte verla. Me parece divertida ver a Laurita León así como está y tener el morbo de ver, está más gorda, baila, no baila, está hinchada, no está hinchada. Son esas cosas que el público le gusta ver de... nos gusta la decrepitud también. Oigan, comadres, ¿cómo ven que Jorge Clarividente? ¡Ave María! Bueno, él dice que se comunicó con Mariana Robles, que es la novia de Nicandro, y que
Pues esto es lo que él dice que vio. ¿Cómo estuvo este acercamiento con Mariana Robles? ¿De qué manera la ayudaste? Porque creo que pudo contactarse con el espíritu de Nicandro. Fue una nota muy buenísima que hice con ella. Créeme que ella me buscaron para hacerlo. Todo lo que le dije, que bajó el ser, se le dio, se le comunicó. Sobre todo, las personas llegadas al señor Nicandro, no la quieren para nada. Yo le dije, ten cuidado, va a haber demandas. Hubo muchísimas cosas que todo ha salido a la luz. No la quieren para nada. Yo le dije, estás en un testamento. Nadie lo sabía, ni ella tampoco lo sabía. Yo sí lo vi, así lo transmití, lo que me dijo la espiritualidad. ¿Cuál fue el mensaje de Nicandro en este caso? Que la ama. Que la ama bastante, que la cuide y sobre todo que cuidara a su mamá de él. Desconozco, yo tiene mamá, ¿no? Que la cuidara muchísimo porque ya no se iba a hacer cargo de nadie y estaba muy decepcionado de sus hijos por estar atacando muchísimo a la persona que tanto ama. Estaba muy enojado de todo lo que pasó, estaba totalmente enojado. Dice, Mariana, viene mucho éxito para ella, ella todavía sigue con un dolor muy grande, pero ella lo ama y él ama a Mariana. Bueno, este es primer, a ver, creémosle o no al señor este, es el primer contacto que hay con el muerto de Nicandro Díaz, que al final nunca se supo, Lisa, cómo murió, cómo se cayó de la moto, que la novia nunca explicó bien nada y los hijos están en guerra con esta señora que no tiene vela en este entierro, ¿no? Porque, ¿qué era la novia por cuánto? Ni se sabe si era la novia oficial. No, si era la oficial. Oigan, no. Pero sí o no, mira, yo de gente que anda en moto hay dos tipos. Las que ya se cayeron y las que se van a caer. No hay de otras. No, las motos son terribles, la verdad. Y como no quiero decir por Pepe Garza, pero digamos que hay hombres que a lo después de los 50 sienten ya que dijiste. Han perdido la juventud y se compran una moto. Si o sea, su marido se está comprando una moto, el hermano de mi hermana se compró una moto a los casi a los 55 años, el viejote ya. ¿Y sí, se cayó? No, se la robaron. En Argentina te la roban. Pero qué bueno. Yo no me compré moto. Yo me compré un Jeep. Y yo quiero un Jeep también. Porque soy un jeepero de toda la vida, pero no porque... No, porque es un carro cómodo y más para la playa como aquí en Los Ángeles. Pero ¿sabes una cosa, mi querido Javier? Yo creo que las motos son súper peligrosas. Y bueno, aquí es caiga quien caiga, el chiquirruco de mi esposo, sí, se compró una moto, comadres. De haber ido a la Toscana y haber andado ahí en bicimoto casi, casi. Sí, pero una cosa en la Toscana y otra cosa en Los Ángeles, claro, manejan como moto, animales. No, y salió con una Harley. No, o sea, por favor. Y el dedo le quedó, haz de cuenta, por acá se le hizo así como para el otro lado. No, sí, bueno, andaba de chiquirru. Ahora, te digo algo, lo de Nicandro Díaz y esta señora Mariana. Dicen que las malas lenguas, Lisa, que la verdadera novia de Nicandro, que fue al velatorio, era Tania Vázquez. No. Ella no lo va a decir nunca, pero parece que él o tenía dos velitas o... Recuérdame quién es la Tania Vázquez, la tal, señora. Una modelo, actriz, no la conozco mucho, pero dicen que Tania Vázquez era la verdadera novia de Nicandro Díaz, pero bueno, ahí estuvo en el velatorio, ahí en todos lados estuvo. Bueno, señores, Henry Rubín habla del escándalo que armó Chisme No Light. Pobre, no, nunca aclaró lo de Mónica Noguera. Nunca nos demandó Andrea Legarreta porque no había nada que demandar. Y ahora habla de Angélica Vale, la pelea de Mariana y Alex. ¿Por qué? Alex. Por Alex, envidiosas que aquí vinieron a perrear y que dejaron a Angélica Vale plantada. Dos maleducadas. Habían llegado al lugar, la dejaron plantada para la radio y también para el Canal 22 en el programa El Palomazo, porque la señora Salamera ahora pensó que Vale se estaba colgando de ellas y que iba a cantar canciones de Timbiriche y dijeron, estamos promocionando Vaselina y no vamos a cantar nada de Timbiriche. Bueno, ahora... Esto es un anticipo para todas las radios de Estados Unidos que quieren hacer eventos con Timbiriche. Te pueden dejar embarcado. Pero Eric Rubín todo, no le importa nada. Él está en su nube de pedo, en su soltería eterna. Vamos a ver. Oye, Eric, a mí me gustaría preguntarte qué piensas ahora, pues esto con Angélica Vale, que algunas compañeras de Vaselina le hicieron el feo, que por ahí que no quisieron estar en el palomazo. ¿Qué nos puedes decir al respecto? No. Tú sabes cómo es esto del chismerío. Nosotros no hemos hecho más que tirarle buena onda a Angélica. Yo, la verdad, se me hace muy raro todo esto. Yo le tengo mucho cariño. Envidia, ¿por qué le van a tener envidia? No, o sea, algo de lo que creo que nos caracteriza a la mayoría del elenco que estamos ahí
es que a veces nos toca ser estelares, a veces no, nos apoyamos, sumamos, y bueno, pues ya cada quien tendrá sus issues, sus cosas en donde les afecta o no hacer un estelar. Habemos a quienes no, habemos a quienes nos interesa sumar, y no lo veo, no es una cuestión de egos. Yo creo que fue una información que no se aterrizó desde un principio bien, y a la hora de hacer una invitación a hacer algo en lo cual no acordaste hacer. Claro. Entonces es normal que digas, oye, yo no acordé de hacer esto. Entonces, no acordamos eso, ¿no? ¿Tendrías algún mensaje para Angélica, tal vez? Yo la adoro. Más que la adoro, y adoro a mis hermanas. Su celular. No, y sí te puedo asegurar que ahí. Te envidia por hacer un papel, no es. ¿No? ¿Qué le dices a las personas que comentaron que Vaselina como que no tuvo el éxito porque no estuvo la Vale? No, pues nada más, ahorita llenamos dos YouTube Theater ahí, la verdad es que nos fue muy bien, y pues una temporada que rebasó las expectativas, empezó con ella, yo creo que nos fue bien, pero la segunda etapa donde no estuvo ella también nos fue muy bien. Che, para Pepito, te olvidaste, te equivocaste de nota. Era Alfredo Adame, ¿no? Ah, no, se parece a Trump. ¿A Trump? ¿Es Trump? Hablando de Kamala. Trae el colorcito de Luis Miguel, ¿no? Ah, está como Luis Miguel. No. Ahora se le está quemando la cara de lagarto, tiene Eric Rubin. De verdad, pobrecito. Aparte, déjame decirte algo, Eric. Tus hermanas, bien culeyes, se portaron. O sea, no hagas como que no sabes. Y acuérdate que Go había quedado con la Vale que le iba a dar aquí el protagonista. Y estas se enchilaron y le dijeron, oye, ¿pero por qué protagonista? Como para no, le fueron a decir en la cara a Angélica, ¿por qué insistís tanto con el personaje de Sandy? Desde el principio, ella quería a Sandy, se lo dijo a Go. Dijo, bueno, después en algún momento te lo vamos a dar. Siendo Angélica, Vale. Ahora, lo que veo de Eric Rubin, que él está enojado con la Vale también, porque dijo, ay, yo la quiero, la Vale, pero... Pero, cuando decís pero, es porque algo está enculado con la Vale también. Así que, bueno. ¿Cómo enculado? Como que está enojado. Dice, ay, yo sí enojado, la enchilado. Quiero. Sí, sí, como sí. Dice, ay, sí, yo la quiero. Es que el enculado vale, lo utilizamos en México cuando estás así como... ¿Caliente? Como caliente. Ah, no, enculado es como enojado. En argentino está enculado conmigo porque está enojado, con cara ay, de Dios culo. Mío. Perdón las malas palabras, pero a veces son necesarias. No, ya, no hay que decir ya. No hay que decir. Son necesarias una buena... Estamos diciendo eso de culé y si está por ahí una... Cuando vos te cortás el dedo en la cocina cortando cebolla, ¿vos qué decís? ¿Qué ay, dice güey. La comadrita? Ah, la chingada. ¿Ah, no? Entonces nos dice, ay, Ave María, me corté el dedo. No, cuando vos te cortás el dedo decís una puteada. Porque te sale el alma, entonces no se espante con las malas palabras. Bueno, pero vamos a arrancarnos porque ¿qué pasó ahora con Osmel Sousa, con Madrid? Ay, viejo lagarto, otro. ¿Qué edad tiene el señor? No sé, 78,000 años, es un fósil. No, pero qué bueno que Dios le ha dado larga vida con tanto que se ha hecho en su carita como en mucho las luces. Mucho semen que se ha puesto. Se ve bien restiradito, pero déjenme contarles que él dice que aunque no es, ya ven que ahorita en Miss Universo México, después de todo lo que hemos visto de pleitos, no hay quien esté llevando pues la batuta, cuando menos alguien público, porque han salido pues las Misses diciendo pestes, y también eso le ha dado mucho gusto a la señora que yo creo que está esperando que se lo ofrezcan. Lupita Venganza Jones. Exactamente. Mira, bueno, pues Indiana Jones. Sí. Venganza Jones. Exacto. Lupita Jones, Venganza Jones. Ah, bueno. Bueno, pues resulta, comadres, que él dice que el pueblo de México le adoptó como el director simbólico de Miss Universo México. Y fíjense cómo también dice que las mexicanas súper bonitas, cuando te acuerdas que ya había salido un chisme que él había dicho que no estaban bonitas las mexicanas. Ah, no, claro, mil veces. Ya maltratado a miles de latinas. Vamos a verlo. ¿O qué piensa usted de todas las decisiones que se han tomado en Miss Universo México? Se acaba de bajar otra directora. Bueno, no sé qué decirte, porque quien no sabe hacer el trabajo tiene que salir. Claro. Sí. ¿Usted piensa que han tomado buenas o malas decisiones en esta nueva administración? Me parece que tomaron la mejor decisión. ¿Sabe cuál fue? ¿Cuál? Usted ponerme a mí.
¡Ay! ¿Eso quiere decir que usted va a estar al frente ahora como director de la División de México? No, no, director, pero sigo en vista de que yo tengo un cargo muy importante. Pero en vista de que salía uno, entraba otro, volvió a salir. Claro. Entonces decidí, después de mis 40 años de experiencia en Venezuela, y a mí, como a mí me encanta México, me parece que las mexicanas son bellísimas. Todo. Señor, ¿y de qué manera va a fungir usted dentro de este certamen? ¿Cómo va a ser su participación? Metiendo mi mano. ¿Como a la altura de un director, tal vez? Bueno, apoyándolo, y cuando hay una decisión, pues yo me meto y digo, esto no es así, esto es atado. ¿Y para Lupita Jones, qué mensaje tendría usted? No, Lupita fue mi amiga. De su, señor Wendy del Val. Haciendo este trabajo. ¿Me llamaron para hacerlo? Voy a decir que no. Se parece al maquillista Weisman. Ahora, No, se parece. Pongan, porque cada día, Manny, pon de nuevo la nota, cada día lo veo más parecido a ti. No, por así favor. Así vas a estar cuando estés viejito. Yo antes de estar así, antes de estar así... ¡Vázquez! No. ¡Manny! Mira, están ahí cotorreando. Pongan de nuevo la nota, pero sin voz, para que vean cómo sí o no se parece a Javier. Así te vas a ver cuando estés viejito. Cuando traigas colita de caballo. Vean, ¿sí no, o no? No. Sí, primeramente, yo no tengo los labios así, pero no me pongo colágeno. Y tampoco tengo esa la nariz, esa cara de... igualita, y los ojos azules. No. Rubio. Es un lagarto. Si yo estás en Miami, en los Everglades, en los pantanos, y te aparece este hombre, es lo mismo que un cocodrilo. Ay, no. Sí. ¿Y sabes lo que debe ser este hombre desnudo? Peor que Bisoño. No. Eso debe ser... Ay, ¿no crees que se parece a ti? Es como... se pone yo digo el no disfraz ahorita. De Adán, pero sin planchar, ¿eh? Yo no digo ahorita, cuando esté No, viejito. Lisa, yo no tengo esa piel tan débil. Eso es porque ha tomado mucho sol y es como un lagarto. Señoras y señores, la casa de los famosos ya empezó a dar leche. Y, por supuesto, Janik Berman fue la primera en sacar un chisme. Se lo dijimos acá. Vos vas a tirar un montón de chisme, Janik, porque te vas a desesperar y querer ganar. Y va a tirar información que no ha tirado nunca. ¿Y qué tiró ahora? Bueno, lo de Marco Antonio Regil, que yo no sabía que la madre le decía que él era su novio. Hay muchas madres, como Anel y José Joel, que usan a su hijo de pareja, de novio. Sí, yo sé que suena feo, es un incesto, pero sí, psicológicamente, usan al hijo varón como un novio. Porque están enojadas con el marido, porque el marido se murió, porque ese marido se fue con otra. Y el hijo mayor o el hijo hombre... les compensa su... y hay muchas madres así, por eso esos hijos son inútiles. José Joel, Marco Antonio Regil no han podido hacer parejas. Bueno, yo creo que más bien como que las mamás lo hacen así, como, sí, chiquito, mi amor, tú eres mi novio. No, y ahí no es donde viene no la digan confusión. Eso, man, ¿eh? Ahí es donde viene la confusión. Pero de pobre los jóvenes. Tipo, el tipo quería salir del closet y no pudo porque su mamá, y hay muchos hasta que su madre no muere, y aún así cuando muere todavía la siguen viendo viva. En la habitación, están con alguien haciendo el amor y aparece la madre. Hijo, ¿qué haces? Vamos a ver. Marco Antonio Regil tuvo muchos hermanos grandes y él era el chiquito y la mamá le decía, tú eres mi novio. Entonces lo presentaba así de, él es mi novio, él es mi pareja, al hijo. Entonces pues él se confundió y lo que pasó es que si ella quería salir con un hombre, le decía, si tú sales con un hombre, yo me mato, me aviento. Un día dio un anillo de compromiso a una Miss México, Laura. Pero cuando se sentaron y platicaron, como que ella le dijo, yo quiero ser ama de casa o algo así. Y él le dijo, no, los dos trabajamos. Y yo creo que no se va a casar. Bueno, pobre Regil, oye, ¿eh? Y también sabes que la Chanik se peleó ya. ¿Con quién? Con el potro. Hizo como un chiste y ella lo repitió tres veces y dijo el potro, ¿por qué señora? Aparte la quiere hacer sentir vieja porque le dice, ¿por qué señora? Usted está repitiendo el chiste si ya nadie se rió. Se rió. Está bien una vez, pero ¿por qué hasta 3-4 veces? Oh. Y se volvió a reír y que se mete la jefa y les dice, señores y señoras, tengan la amabilidad de no estarse peleando, por favor. Ay, Dios mío, no. Pero bárbaro. ¿Cómo no va a querer que se estén? A eso van, mi querida, ¿cómo se llama la señora que habla ahí por el micrófono? La jefa de la casa. Bueno, ahí vamos a ver, señores, ya debe tener usted su favorito o no en la Casa de los Famosos. Todavía está tranquila, todavía no empezó el bochinche, pero ya va a empezar.
Exactamente. Bueno, vamos a saludar a la gente, Lisa. Señores, señores, en minuto vamos a hablar de lo que está hablando todo el mundo. Veo todos los portales de Instagram hablando que Nodal le ganó una demanda a Cazzu. Señores, señores, basta de mentiras. Que Gabriel Soto dejó a Irina por las hijas que maltrataban. No, es todo mentira. Basta de fake news. Y lo repite otro medio, otro medio, otro medio, otro medio, y lo hacen viral. No hagan viral las mentiras, por favor, se los pido. Estamos si no en un momento muy delicado. Pónganse a trabajar como nosotros, que estamos hasta las 2 de la mañana y luego 6 de la mañana trabajando, y no se pongan a inventar. No, no. Y me nos está pidiendo una comadrita que desbloqueemos. No sé si en algún momento Jagger, no sé por qué lo hizo, pero ya le mandé. A veces el sistema bloquea porque... Mira, es esta Jess, dice Lisa y Seriani, por favor, ¿podrían desbloquear a la comaye? P. Aleyer, la sacaron a ella, lo sigue desde el principio. Y también díganle a César Gaitán que ya puede entrar. Sí. ¿Qué pasó con César? No lo veo. Magnolia... Ah, dice que porque insultan. Magnolia dice desde Guanajuato. Bueno, ahí mandamos a Omel Sousa y a Laura Bozzo ahí a Guanajuato. Pues, de todos modos, Jagger, vuélvelos a poner a ver si ya no dicen. ¿Saben qué pasa? Que cuando empiezan a decir muchas groserías... No somos nosotros que digamos, ay, no, ya nos dijeron groserías. No, es el algoritmo que empieza, bueno, nos hace daño al programa. Rosana Durán nos acaba de mandar 20 dolarotes y dice, Elisa y Seriani, los amo. Mi amor, te extrañamos, te recordamos con mucho amor y cariño. Y también Gabo Génesis Ant. Gaba. Buenote Velázquez nos acaba de mandar 1.99. Dice, Liro Kitty, eres la mejor jefa de corazón tóxico. Él es también de las personas que es de nuestro club. Muchas gracias, mi amor. Y tenemos aquí, ¿quién más, mi querido Javi? Bueno, la gente está diciendo ahí lo que están diciendo mentiras en las redes sociales, no lo voy a decir. Hablen de Daisy Cabral y Janelli, no, Mayeli debe ser. Oye, y ayer están repitiendo en Estrella TV el capítulo de tuyo de Rica Famosa. No lo vean. ¡Ay, Dios mío! La vi a Mayeli. ¿Mayeli tenía otra nariz? Sí. Pero siempre ha tenido la misma manota. Pero siempre ha tenido la misma mala leche. Mayeli Alonso. ¿Qué joven era Sandra Vidal? Están todas jóvenes. Niurka estaba... Y yo también, ¿no? Me veo diferente. Vos estás igual, vos estás igual. Ando bien cachetona, pero ahí les va. Ay, mira, Kelly. Esto que me acaba de decir es como un piropo, como una muestra de cariño de Javier, que acaba de tener conmigo. Es la primera vez que me dice, tú estás igual. Gracias, te quiero, muchas gracias. No. ¿Y qué crees? Oye, Susana Valdés desde la Florida, un beso, que nos ven en todos lados, ¿eh? Jenny Melgar dice, Lisa, salúdame, es mi cumpleaños. Mi amor, te vamos a cantar Arizona, el Happy Birthday. Happy Birthday to you, cha-cha-cha. Happy Birthday to you, cha-cha-cha. Papá, Happy Birthday, Happy Birthday. Y Leticia dice, saludo de Acapulco. Qué lindo Acapulco. A ver si ven a Galilea haciendo brujería. Por favor, nos mandan video. Y saludo desde New Jersey. Señoras, señores, beso a todos. Seguimos con el programa. Vienen las bombas. A ver, adelante, Lisa, vas con todo. Bueno, pues vamos a continuar, mis queridas comadritas. Esto sí está fuerte. Vayan compartiendo el programa y vayan también saludando a toda la gente que nos está viendo a través de Roku. Compartan. Les mandamos besos, abrazos. Compartan. Y volvemos con el clarividente, pero la información, Javier, que va a decir... Es un poco delicada. ¿Por qué? Explícales a las comadres. No, no, porque se trata del hijo de Jair, Tristán, que lo queremos mucho y que sabemos que ha sido muy guapo en su momento. Era más chico, más joven y pudo haber sido víctima de algún amigo de Jair, ¿no? Bueno, y pareciera que él está insinuando que ese amigo, según lo que dice clarividente, fue... Un hombre casado con una chica llamada Cintia. Que tienen un bebé... Y que él canta muy bonito. Está mucho en Madrid ahí con algunos amiguitos. Y que en Madrid muchas fuentes dicen que anduvo viviendo la vida loca, supuestamente con muchos caballeros. Sí. Que se trata de este cantante mexicano. ¡Ay, Dios! Hiper famoso y espumoso. Que estuvo con el hijo de Jair. Pero ¿cómo va a estar con el hijo de un compañero de Azteca? Imagínense, eso sería una situación terrible. Y esos rumores... de este cantante hiperfamoso están desde hace mucho tiempo, Javier. Sí, y en España ya se sabe, ¿eh? En España ya saben todo que él tiene doble vida. No sé por qué en México no lo quiere reconocer. Ustedes mexicanos, si él saliera del clóset, ¿lo dejarían de escuchar? Yo no. Bueno,
Entonces, mire, a Ricky no dejó de vender, así que... Recuérdame. Bueno. Recuérdame. Vamos a ver a Clarividente que lo diga él. Vamos a ver. Tizán tenía trabajos de brujería, yo se los quité y estuve trabajándolo ahí, pero es un chavito intermitente que le gusta ir y venir, y por un momento en realidad estaba muy, muy fuerte, tenía mucho miedo, así empezó a ver la muerte cerca. Se los quité por medio de una enganga, era un trabajo fuerte que le hicieron, pero bendito sea Dios, ya están realizados y ya están quitados. ¿Era de alguien del medio, de un amigo de Yair o algo así? Entonces fue como un amigo del papá que anduvo con él. Sí. Sí. ¿Y es famoso esa persona? ¿Es abiertamente gay? No, está casado. Ok. Está casado, pero se anduvo con él. Muy famoso, canta muy bonito. De hecho, canta muy bonito. Y anduvo con él, pero como códigos profesionales que tengo y ética, no puedo decir quién es. A ver si el chat adivinó. A ver, déjame ver. Ahí ya Carlos dice, ni me gusta. ¿Qué dice se Carlos Rivera? A cuadro, ¿eh? Están diciendo aquí las comadres. Ay, comadres, qué María malas Herrera son. Fue, dice, Carlos, ni me gusta. Y otra persona aquí también. Ese señor. Comadres, mira, Luna, aquí está en el chat y dice, sí es Carlos Rivera. Lunita. Y Loida también dice, wow, Carlos Rivera, qué malas qué son, comadrita, por favor. Liliana Carlos Martínez. Rivera no puede ser. Fue la que dijo, así que si van a demandar, la demanden, la no clarividente ni a nosotros, es para no se crean. Eli Velasco también está diciendo que Carlos Rivera. Ay, cómo son, comadres. Chica, hasta por Gaby favor. Génesis, y Sandra hijo. María Morales también dice Carlos Rivera. Alejandro Fernández dice otro. Bueno, puede ser. Mira, aquí está Olga Guri Art, que nos acaba de mandar $5 A ver qué dice. Besos hermosos, les saludo desde Panamá City Beach. Elisa, eres mi favorita de rica famosa latina. Siempre elegante, saludos a mi familia en Honduras. Carlos, gracias, comadre. Carlos Rivera dice, Bellón baila mejor que Irina. Están mezclando todos los temas. Me encanta. Un saludo a Patty Mac, que regresó de sus vacaciones. Está en el chat. A toda Blanquita Resende, las tóxicas, las nerviosas. Besos a todo el club de las calenticas. Comadritas. De... Quiero un chat de comadritas que se llamen las calenticas. ¿Quiénes son? Las que están solteras y que les gusta picosidad. Sí, pero que sean las calenticas de chisme. No las... A ver, si alguien del chat se anima a armar un chat... Que diga las calenticas de chisme no like, como están las tóxicas, las otras. Las compañitas y comadritas y compadritas. Las calenticas de chisme no like, que son las más liberales, las que están tal vez solteras, viudas, divorciadas y quieren conocer a alguien. Así las ayudamos. Bueno. Exactamente, Javier las va a ir a saludar a todas. Las voy a llevar a Chip. Señoras y señores, Karol G, les guste o no les guste, la señorita rompió récord en Madrid y en España. La verdad. Hay que reconocerlo. Karol G es un éxito mundial. Creo que ni Shakira podría hacer 4 Bernabéu, que es el estadio donde el Real Madrid juega. Es la cancha del Real Madrid que se adaptó Elisa para conciertos musicales. Se cambia el césped, se cambia así el escenario. Luis Miguel hizo 2. El piso cambia. Claro que va a 75,000 comadres, pero fíjense que hasta en los programas españoles vienen envidiosos ellos. Estaba diciendo que si esto no lo llenan los Rolling Stones, que tendría nada que llenarlo. Nada que ver, los latinos lo llenamos. Ajá, como diciendo, como Karol G. Cuando Karol G acaba de finalizar 70 conciertos alrededor del mundo. Exitosísimos. Y llenó 270,000 personas en el Bernabéu, que es muchísimo. Hizo un concierto con La Oreja de Van Gogh, apareció Amalia. 270,000, no, 85,000, ¿no? No, no, pero en general... 80, ah, los dos conciertos. 4 conciertos llegaron a casi 300,000. Invitó a la cantante de La Oreja de Van Gogh, que estaba un poquito loquita. La gente se volvió loca cuando la escuchó. Era una sorpresa. ¿Cómo era el último concierto, Elisa? ¿Cantó bonito? Sí, 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 cantó y se la veía muy bien físicamente. ¿Cómo se llama? ¿Analia? Sí, ¿Amalia? Sí, Amalia. ¿Se acuerdan que había salido una noticia? A ver, busca bien el nombre de ahí en internet, porque no estoy segura. Había salido que estaba en una clínica porque había puesto que la vida no valía nada, así como dando a entender que se la quería quitar. Es su primer regreso. Exactamente. Y, pues, bueno, vuelve después de habernos deleitado con tantas canciones divinas en la oreja. ¿Cómo se llama, mi amor? Espera, estoy viendo a ver si el público la adivina. ¿Cómo se llama la cantante de La Oreja de Van Gogh? A ver, vamos a jugar. A mí me encanta. Amalia Quintero. Amalia Quintero, acá lo dijo Inés. Iniestra. Iniestra, gracias. A ver, tocó también Emily Estefan.
No me digas sí, que la metió. Sí, sí, Emilio Estefan tocó la batería, que es lo que toca, y percusión, como su padre. Así que felicidades a los colombianos, Karol G. Creo que Shakira no llenaría como está llenando Karol G. En su momento sí lo hizo, pero ahorita a mí la... no soy fan de Karol G, pero bueno. Oigan, comares, y fíjense... Ay, chota. ¿Se acuerdan que cuando estaba con este señor la mantenía pues rellenita? Oye. Y ella misma lo habló que durante la pandemia dijo quiero comer lo que quiera comer. Y ella había pensado que durante la pandemia iba a comer lo que quisiera. Fue cuando subió de peso hasta 76, fue 76 kilos. Sí, se operó toda. Y no se operó. Fíjate que esto lo hizo haciendo ejercicio. Tiene a una maestra que no solamente viaja con ella, también cuida su alimentación y ha logrado, está así de delgada, no por operación ni por nada. Come mucha tortilla. No, bueno, eso es independientemente, está así de flaca por el ejercicio y dice que ella decidió hacerlo después de que vio que se ganó ese premio durante la pandemia y que se sube al escenario y que la gente, en lugar de fijarse en sus logros musicales, la criticaron por el cuerpo. Claro, bueno, como le pasaba a Jenny Rivera. Ahora, dicen que Anuel estaba con un trans, que la novia de Anuel era un trans, y esta que es media como lesbian, es bisexual, como que a Anuel le gusta bien masculinas, ¿no? O sea que... No. Anuelito, sal del closet. Bueno, ay, no, señores, señores, felicidades a Karol G, señoras, señores, a Razón España. ¿Y qué pasó con tu hija, hijastra, la Chiquis? Pues ahora que la academia dice que Chiquis tiene la preparación musical, y la trayectoria para ser una de las jueces y sentarse al lado de Lolita Cortés en la academia, pues ella siempre ha mostrado sus talentos. A ver, ahora si quieren poner... El talento. El talento de la Chiquis. ¿Te acordás cuando en el premio de la radio que se equivocó la letra, no? Que fue como que sí, se perdió. Sí, que se fue vestida como una cantinera. Era un video, mi amor, donde se le veía su talento. Ahora ¿quién que es está, esta? ¿Eva Longoria? Ah, no, no, es la Chiquis, ve que delgadita y bonita está. Mira qué bien, como adelgazó con el fotógrafo que, que la tiene contenta. Bueno, ahora... ¿Dónde está el fíjense que se equivocaron allá en cabina. Vestido tenían que haber mandado del 2020. Con una imagen donde ella mostraba su talento con un vestido plateado. Así que, por favor, chequen eso allá. Eso fue directamente, Alberto, para que lo verifiques y en un ratito se las ponemos, pero sí decirles que fue mentira eso que el Capi sí se metió a tratar de jalar público Azteca, pero diciendo que se estaban deschongando la Chiquis con Lolita Cortés. Eso es mentira, eso. Lo hizo nada más para robar gente. Sí, no, pero bueno, no igual se pelean para tener rating ahí, no es que se pelean de verdad. Ahora, Elisa, Natanael Cano y Belinda fueron a Maestro Joyeros, un evento inaugural, y Natanael le tocó hablar, pero habla como canta. Porque la marihuana lo que hace es alentarte, entonces todos como hablan, todos como... Hablo cantando corrido tumba. Hola, con una papa en la boca. Natanael, ¿qué tiene que ver con la joya? Ah, bueno, por las joyas de hombre. Todas las que trae. Vamos a ver. ¡Vamos! ¡Que salud, levanten la más! ¿Acompañan ustedes? Natanael Cano, de Sabrino. ¡No se ve nada! ¡Lanza la luz! ¡Está tapando! Vamos, en el CNX, joven, Manzarín. En la inauguración de una de las joyeras, tenemos acá en Manzarín, en México. Realmente estamos en Guadalajara todavía, los barrios más de las joyeras. Gracias por la invitación. ¡Un abrazo, padre! ¡Ay! Y arriba los corrió el bombado. De frente, de favor. Eso. Nata, ¿se arrepiente de lo que dijiste de Luis Miguel? Natanael. ¡Dos minutos! Y saludó y todo eso, pero a ver, te digo, él estaba con su copita de champagne, con las joyas y todo eso. A mí me da risa porque me hace acordar a Calle 13 cuando Residente es ¡Viva Bolivia! ¡Viva los latinoamericanos! ¡Abajo el capitalismo!
Y de golpe después tiene el hijo en Nueva York, en la capital del mundo. Y este es igual. Ay, soy revolucionario, estoy en contra del sistema. Y termina tomando champagne con los ricos y las joyas. Y todos caen bajo el vil dinero. Prostitución se llama eso. Querido, ¿qué hace ahí Natanael con los joyeros? ¿Qué tiene que ver? No es el target, ¿no? Yo creo que sí podría ser. ¿Por qué? Porque antes las joyas, Javi, creo que nada más eran para gente que tenía dinero, que invertía, o ya para gente mayor. Para los dealers. Exactamente, también. Pero los jóvenes quieren ahora esas cadenotas. Sí. Mira, y los no tan jóvenes también traen sus cadenotas, como incluyo a mi esposo. Como que es la... Ah, ¿y tú no te pusiste una hiera en la frente? Eso lo empezaron a hacer los marielitas cubanos cuando llegaron de Cuba y llegaban a Miami y podían comprarse un collar de oro. Entonces era como... una marca, aquí, uh-huh. Estoy en la Yuma, estoy en el dinero, en Estados Unidos, tengo una joya. No, pero joya. También en México lo hacían mucho los boxeadores. Ah, traían ok. Sus, los nuevos ricos, digamos. Exactamente, pero ahorita está eso, le diste como en Huicho Domínguez, ¿se acuerdan la telenovela que salía así lleno de esclavas y de cadenas? Bueno, pues esto es ahora la moda y los joyeros lo están aprovechando, pero fíjense, en México, Javier, y yo lo he dicho ya aquí, aunque le decimos de todo, sacándole sus verdades a Belinda, pero el tema de 300 noches de Natanael Cano y de la cursienta de Belinda está padrísimo. ¿Se acuerdan que desde que salió el disco aquí lo escuchamos y les dijimos, oye, la verdad suena bien, ahora en México es un éxito? Entonces, pues con este rollo que traen, pues los invitaron los joyeros a los dos, pero Natanael, a pesar de que es hiper famoso, cuando menos dio la cara y habló. Pero la cursienta de Belinda nada más habló con los que le puede controlar la boca, que son los de hoy, y estuvo ahí presente, pero no quiso hablar con la prensa cuando le están pagando para hacer promoción y que hables. Correcto. Así sucedió. Vamos a ver. Es cuando ustedes ponen ahí la fotografía, muy bien, de las joyas, y que se ve ahí Belinda, que estuvo ahí... Pues ya le estamos haciendo la promoción al joyero, a ver si nos manda ahí una... Por favor. Un brillantito, cuando menos, o una cadenita, no se crean. Pero pues ella dijo, yo no hablo con la chusma, ya ves que le ha dado por meterse a las maletas. Y yo siento como que se está volviendo como que quiere ser como Luis Miguel, ¿no? Sí, está más diva que nunca. O trae la cola entre las patas. Mira, si Belinda fue diva cuando era una fracasada que no tenía ningún éxito, ahora... Pero bueno, sí, en España le salió mal, porque cuando entra a Netflix y se convierte en una actriz de Netflix, le sacamos todo lo del tío Peregrín. Y ahora, con este tema también de su tío y todo, siempre le va a salir cositas feas. Yo sé que hay muchas madres que están limpiando con sus hijos la casa y no quieren malas palabras. Pero bueno, cuando le sale el popó a Belinda, le va a salir toda la vida, porque obviamente ella es ampona. Oigan, quiero que abran la cámara ya en cabina, a ver si me escuchan, porque vean Quesadilla cómo se sienta de tu lado. ¿Por qué? Y vean, ellos saben que estamos en la televisión. Fíjense cómo... Son famosos. ¿Por qué no se sientan y dan las pompis? ¿Por qué se sientan y ven al frente? ¿Quesadilla? 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 Está muerta. Hola. Está embalsamada. ¿Cómo estás, corazón? Yo creo que murió y la embalsamaste. ¿Cómo estás, mi amor, gordita? Mira que hay gente que embalsama a sus mascotas después que mueren. Este bebé también está muy bonito. Este bebé es uno bebé pechocho. Ay, comadre, ¿a poco no son una ternura los perritos? Cuéntenme ustedes qué tienen en casa, perrito, gatito. Son unas almas buenas que nacen para acompañarnos. Divino, y lo que tienen que aprender de uno. Mi amor. Señoras y señores, música de tiburón, tiburón, tiburón. Hace tiempo que nosotros estamos tratando de salvarle el éxito a Luis Miguel. Con todo cariño y con todo respeto. Nosotros lo hemos criticado en el pasado, pero también le hemos dicho cuando triunfa, triunfa, y somos muy objetivos. Y nunca decimos mentiras. Decimos la verdad. Ahora, hay una preocupación mundial, Elisa. Y le damos saludamos a todos los clubes fans de Luis Miguel que desde hace unos días nos están siguiendo. Ayer nos llamaron... Nos contactaron el club de fan de Venezuela, las presidentas del club de fan, porque están muy preocupadas por el tema que sacamos. Esto que sacamos de Daniel González Harmat, que es el hombre que... ¿Se acuerdan cuando hubo este pedo de Luis Miguel con el potrillo? Que le tuvo que una demanda de 5 millones de dólares y tuvo que venir Alemán a salvarlo con la serie. Todo eso es culpa de Daniel González.
todos no los momentos más difíciles, Luis Miguel, tuvo Daniel González. Supuesta y alegadamente. Supuesta y alegadamente estuvo metido este hombre. Los fans no entienden por qué en este momento glorioso que le da la vida y Dios a Luis Miguel y a Paloma, tienen a Daniel en el equipo, que maltrata a la gente, que maltrata a los fans, que es odioso, que es soberbio y dice que es el manager de Luis Miguel. Luis Miguel no tiene manager, señora. Tiene gente que le administra, gente que le vende, gente que lo asiste y tiene una mano derecha. De hecho, quiere sacar, Daniel González quiere sacar a una mujer que tiene Luis Miguel de asistente, que es buenísima, okay, que es la que lo cuida y que lo es la persona de mayor confianza de Luis Miguel. ¿Y es mexicana, latina? ¿Sabes cómo? No me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre raro, lo voy a buscar para mañana. Pero, señores, seguimos recibiendo miles y miles de denuncias de Daniel González de los clubes de fans. Vamos a ver esto porque mañana, Venezuela está súper preocupada, el club de fans de Venezuela tiene muchas cosas horribles de Daniel González. Vamos a ver. No contento con ser supuesta y alegadamente la persona que roba a Luis Miguel, hasta la redacción de Chisme No Like ha llegado información que pone a Daniel González en un lugar aún más incómodo, ya que lo señalan como un insolente que trata muy mal al equipo de trabajo del Sol, que ocupa su tiempo en los conciertos en decirle a todos lo que tienen que hacer, y a su hermano Alejandro Basteri cómo y dónde tomar las fotos, y que intenta controlar a todo el equipo para que las cosas se hagan a su modo. Dicen que nadie lo quiere, ni siquiera Paloma Cuevas ni Michelle Salas, y nadie olvida cuando en la gira de 2015 de Luismi, cuando aún era su manager, llevaba a hoteles de muy baja categoría a los músicos. No les pagaba viáticos, se quedaba con el dinero extra y revendía las cortesías a precios exorbitantes. Bueno, todavía, dicen. De hecho, se le ha señalado como responsable de cancelar varios de sus conciertos o suspender cuando llevan menos de media hora de show, como lo hizo el 18 de noviembre del 2015 en el Auditorio Nacional. Su cuenta de Instagram es privada, pero ahí puede verse la vida de lujos que tiene paseando en yates con supuestas escorts. Bueno, wow. También se habla de los músicos de Luis Miguel cuando los hospeda y cuando les da los viáticos o no les da los viáticos, supuesto y alegadamente, y se quedaría con los viáticos de los músicos. Eso pasó en Miami. Hay una investigación exhaustiva de que si le están robando o no supuestamente a Luis Miguel. Luis Miguel sabe de esto porque ya empezó a buscar información. Y mucha gente ya le escribió directamente a su celular a Luis Miguel, que es muy difícil hablar directamente con Luis Miguel, se maneja con abogados o asistentes. Realmente estamos preocupados. Es tu mejor momento, sacate el alacrán de encima porque te va a morder. Es como la ranita y el alacrán. La ranita va y le hace el favor al alacrán de cruzar el río, pero en un momento el alacrán lo pica y dice, nos estamos hundiendo los dos. Pero ese señor, ¿cómo llegó ahí? ¿No fue el hermano quien se lo presentó? El hermano se lo presentó y lamentablemente, bueno, a veces uno presenta gente. La gente nunca sabe, Elisa, cómo te va. Vos dejás entrar a tu vida a alguien y nunca sabes cómo va a ser. Te puede destruir tu matrimonio, tu pareja, tu familia. La verdad que es así, es una lotería. No todos tenemos el olfato para saber esta persona no nos conviene, está así. ¿Qué va a hacer? La gente va, lleva. Hay gente que entra a grupos para destruir. Porque necesita el caos para destruir. Y bueno, esto tal vez este tipo necesita destruir el éxito de Luis Miguel de alguna forma. Y Luis Miguel lo va a volver a necesitar. No sabemos. Oye, Luis Cuidado, Luis Miguel. A ver, ¿qué se está comiendo? ¿Quesadilla? ¿Quesadilla? No importa. ¿Cómo no? No, si ella es como un robot. A ver, ven, gordita, ella, que come. No, ay, es su manita. Nada, tiene se está chupando los dedos panzona, porque es una golosa. Señoras y señores, música de tiburón. Vamos a las bombas. Vamos a ir adelantando el contenido. Tienen que compartir. No están compartiendo. No están poniendo like. A ver si me ayudan con los likes. Tenemos muy poquitos likes. 1.5. A ver si 2.000 likes, si no, nos tiramos la bomba de Nodal y Cazú. Tenemos lo de Irina Baeva. Tenemos a Mixi confirmando el romance de Irina. Con el señor doctor Botarga Jr. Vamos a poner toda la entrevista de Irina a la revista Hola USA. Porque, Lisa, hay mucho desmadre con este asunto. Señoras y señores, ay, mira, ya está subiendo a 1.6, ¿ve? Okay. Hay que poner like para que nos den fortaleza en el canal. Señoras y señores, música de recontra, recontra tensión. ¿Por qué?
Desde nuestra querida Ana María Alvarado a otras que han puesto, que son amigas de Belinda de hace mucho tiempo, aliadas de Belinda, están poniendo fake news sobre una supuesta demanda de Cazzu contra Nodal por manutención de la niña. Acá te lo venimos diciendo, acá tenemos toda la información porque hicimos toda una investigación dentro del núcleo de Nodal y dentro del núcleo de Cazzu, tenemos informantes. Y también en España, cuando estuviste, correcto, pudiste ubicar una cucaracha dentro de este equipo. Correcto. Ángela Nodal. Correcto. Y te digo algo, Lisa. ¿Vos podés creer que Nodal es tan noble que él se quedó con el seguridad de Cazzu, argentino? O sea, no lo quiso despedir. No lo quiso despedir, pero yo sospecho, digo, si es argentino y es el, fue el seguridad de toda la vida de Cazzu y está dentro de la familia de Nodal, es un informante, es una cucaracha de Cazzu. Porque ¿cómo vas a seguir teniendo a tu guarura, que era de Cazzu y es argentino, y es el seguridad personal de Nodal? Bueno, categóricamente... ¿Vos cómo buscarías? Yo, claro, lo votaría. Claro, lo primero. Categóricamente desmentimos todo lo que está saliendo, que supuestamente, no supuestamente, sí, lo están afirmando, que estaría demandando Cazzu a Nodal. Mira, acá le dijimos claramente, el vocabulario fue correcto. Cazzu va hacia... con el colmillo a sacarle dinero a Nodal. Eso no quiere decir que haya una demanda formal, porque es muy difícil demandar a Nodal, porque Nodal desde el día 1 está manteniendo a su hija Inti, porque la manutención llega todos los meses a Argentina. Eso lo hemos comprobado. Es más, Elisa, ¿cuánto se da en la Argentina de...? Muy poco. Si Nodal quisiera ser mezquino y ir con las leyes de la niña, que es argentina por culpa de Cazzu, que quiso que la niña nazca en Argentina, por alguna razón no quiso que nazca en México, y bruta que no nazca en Estados Unidos para tener una ciudadanía norteamericana, que siempre te viene bien porque sus padres viajan por el mundo y una embajada americana te puede defender de cualquier peligro. Ahora, Elisa, Nodal tiene una casa en construcción, un rancho enorme en Argentina, por lo cual tiene una cuenta abierta para la constructora que está remodelando la casa en Argentina, que se la va a quedar Cazzu y Inti, porque Nodal no va a ir a vivir a Argentina. ¿Y quién maneja esa cuenta, Javier? Cazzu tiene acceso a esa cuenta. Cazzu tiene un manantial de dinero que le está cayendo, pero quiere algo más todavía, obviamente. La extorsión... Espérate, lo que acabas de decir, que tiene esa cuenta y que ella tiene acceso a la cuenta, Javier, eso es muy pero fuerte. Pero obvio, pero está, es porque eso lo hemos y investigado. Que, ojo, está saliendo de aquí. Y después... Correcto. Entonces, el tema es que ella lo está extorsionando con la ciudadanía mexicana. Entonces, ¿cómo? Esa es la carta que tiene Cazzu para sacarle algo más, algo más. Porque Nodal ya le dio casa, ya le dio una cuenta bancaria, ya le da la manutención oficial que tiene que darle todos los meses. ¿Qué más quiere Cazzu? Porque además, todavía estamos investigando si fue la familia de Cazzu quien robó, porque le robaron mucho dinero y muchas joyas a Nodal. Cuando entraron Nodal a robar, tiene joyas carísimas y el padre también. Toda la familia tiene diamantes, tienen joyas, tienen... no es un anillito de esto de hippie. Entonces, no. ¿Esa investigación del robo sigue? Sigue la investigación del robo, porque se podría comprobar que podría haber sido la familia de Cazzu quien, wow, habría robado. Porque en ese rancho, Jaime y Cristian invitaban a asados a toda la familia que venían de Jujuy, de la provincia del norte, viajaban todos muertos de hambre a comer el chorizo de Nodal y comían y comían y comían en la casa y veían los diamantes, veían las joyas, veían que había dinero de sobra. Y cuando Nodal... Javier, eso está fortísimo. Cuando Nodal toma un avión con Cazzu a París, wow, no pasaron 5 horas que le entraron a la casa. ¿Cómo sabe? A ver... ningún ratero argentino normal tiene información de un,
un charter, un vuelo que va. Ahí alguien de la familia dijo, ya se fueron con el avión privado, porque ni siquiera un avión de línea que pueden chequear, sí, Nodal acaba de salir en American Airlines. No, es un avión privado de un aeropuerto privado cerca del rancho. Quiere decir que alguien dio el pitazo para robar en la casa de Nodal y de Cazzu. Porque Cazzu es bruta, porque es su casa también. En ese momento era su casa y eran sus joyas. Si se hubiera casado con Nodal, ese dinero... Evidentemente Cazzu no tenía ni ganas de casarse con Nodal. A ver, señoras y señores, no inventen. No hubo todavía ninguna reunión de abogados entre Cazzu y Nodal. Sí hay una sospecha de que Cazzu viene con un colmillo grande, porque la familia la está enchuchando. Sácale demandar. Dinero a estos mexicanos, sácale dinero a estos mexicanos que tienen mucha plata. Y esa es la estrategia de Cazzu, porque Cazzu gana $3,000 por concierto. Eso significa nada. Pagarle al músico y al vestuarista. Cazzu no gana, no gana. Por eso tiene el OnlyFans. Me estás diciendo que en el momento más alto de la carrera de Cazzu, cuando deciden hacerla, exportarla a México, y que la disquera, acuérdense que aquí también se lo dijimos, que la disquera había puesto ese romance para estrategia. Ella, sus máximos conciertos eran de $3,000. No llegó a $3,000. ¿$3,000? $3,000. ¿Es lo que cobraba en Argentina? Cobraba en México. Cuando ya estaba a la altura, que Nodal la estaba subiendo, ella cobró máximo $3,000. Wow. O sea que ella no tiene ingresos. Entonces, ya el departamento esa que está decorando y todo eso es con plata de Nodal. Señores, no inventen. Todavía no hubo una demanda ni hubo una reunión de abogados. Cuando suceda, nosotros nos vamos a enterar porque tenemos infiltrado gente en todos los blancos. En la familia Aguilar, en la familia Nodal y en la familia Cazzu tenemos informantes. Cucaracha. Y Nodal, sácate al guarura argentino que te dejó Cazzu porque es el informante de Cazzu. Yo sé que no te va a gustar esto, Nodal, pero Miguel es informante de... Le dice, ahora nos vamos para Suiza, ahora nos vamos para acá, ahora está Ángela aquí, ahora Ángela se fue. Todo se lo cuenta el guarura argentino que dejó Nodal. O sea, Cazzu quería meter al guarura, quería sacar a la publicista, quería sacar todo y meter su gente. Imagínense. O sea, mirá qué colmilluda era, que lo primero que hacen estas novias, ustedes que tienen hijos varones, señoras, que son estas nueras que vienen a fabricar su friki control. Así que cuidado, madres, con sus hijos. Comadres, bueno. Esto está fuertísimo. Vamos a seguir saludando rápidamente, comadres. Vamos. Porque vienen las bombas. Necesitamos llegar a más like, comadritas. Bueno, subimos mil puntos. Lo que viene en este momento, usted se va a quedar con el ojo cuadrado. Vamos con lo de Irina a todo, ahora. Mitzi confirma. ¡Ah! Oh. Yo creo que si el señor Junior Botarga, doctor Botarga Junior, está amenazando con demandar, tiene que empezar por Mitzi, porque en exclusiva, aquí lo vamos a ver, confirma el romance entre Irina Baeva y el doctor. Bueno, él dijo porque el nombre. Porque Mitzi es el vestuarista ahora de Aventurera, después que le tumbó el puesto a nuestra amiga, la diseñadora oficial de Aventurera, desde el principio, la mujer del inversionista. Bueno, pues todo eso lo vamos a ver aquí. Rápidamente saludo a Nayeli Roque, dice la chiquis canta María, peor prepárate. Que la quesadilla. Paga sus propios premios. Y está aquí también Angie, dice, los sí, amo, que Cazzu sí. Le saque todo a Nodal para que Nodal ya se aplaque al tribilín, ya que le baje el señor. Y también está aquí Cato Observador, dice, escucharon ayer a Chanique Berman que dijo que el papá de Luis Miguel lo vendieron cuando era niño y que José José dijo que por culpa de ella se divorció de Anel al decir que era importante. ¿Cómo ven ustedes? Ay, madres? Dios. Bueno, vamos a seguir que tenemos mucho. ¿Ya? Tenemos okay. María también ahí. Bueno, llegando. Pues música de atención, vamos. Comadres. Yo creo que primero a María rápidamente. ¿Qué te parece? Sí, María. Vamos no, con Aventurera. No, es que sigue todo lo de Aventurera. No, pero tenemos el informe de Aventurera. ¿Quién podría Ay, haber sido comadres, una Aventurera? Vamos a ver quién podría haber sido en su sí. defecto. Cuando todavía era en la época, porque acuérdense que Aventurera fue una película hiper famosa. ¿Y quiénes pudieron haber sido en esa época las aventureras
quiénes fueron las reales aventureras en la obra de teatro y también quiénes deberían de ser las aventureras. Adelante. Durante 20 años, Aventurera fue una de las obras más importantes en México, convirtiéndola en uno de los espectáculos más taquilleros en la historia del Teatro Nacional. Tuvo su estreno en octubre del año 97 y durante dos décadas fue un éxito absoluto. Incluso se presentó en Hollywood y Broadway. Además, se ofreció una función gratuita en el Zócalo Capitalino en abril del 2017, donde asistieron 12.000 personas. A 27 años de su estreno, este 2024, Aventurera regresó gracias al productor Juan Osorio, quien confió en la rusa Irina Baeva para el protagónico de esta historia teatral, sin imaginar que se convertiría en la Elena Tejero más criticada de la historia de esta obra. Pero, ¿quién hubiera sido una gran aventurera? Si esta obra hubiera existido en el teatro desde la primera mitad del siglo pasado, seguramente habríamos visto entre sus filas triunfando a las mejores vedettes, como Olga Briskin, Lynn May, Rosy Mendoza, Wanda Seux, Charitín, Iris Chacón, Tongo Lele, Gina Montes, la princesa Yamal o Ninón Sevilla, que fue una espectacular aventurera en la exitosa película de los años 40. Incluso una gran Elena Tejero hubiera sido Yuri. Pero ese no fue su tiempo y en su lugar estuvieron varias actrices, no todas vedettes. Algunas con más éxito que otras, como la fallecida Edith González, que fue la primera de muchas y según Carmen Salinas, la mejor. Al año del estreno, Itatí Cantoral ocupó el lugar de Edith González y de ahí la lista de aventureras siguió con Niurka, Pati Navidad, Yatana, que fue emergente, Adriana Fonseca, Lorena Rojas, Sabine Musier, Maribel Guardia, Malijani Marín, Ninel Conde y Susana González. Con el dato adicional de que Edith González regresó a Aventurera durante algunas presentaciones en el Teatro Blanquita. Muchos creen que Irina Baeva no ha sido la mejor elección y que en su lugar pudo haber estado la actriz argentina Pia Sanz, Niurka de vuelta, Liz Vega o Mariana Seguane. Sin duda María León habría sido una gran aventurera y Vivi Gaitán una buena apuesta. Bueno, señoras y señores, vamos a analizar ahora a Irina Baeva y a Gabriel Soto. Al final todo resultó un circo mediático terrible. Habló él primero con el comunicado. Nosotros sacamos quién podría haber sido la infidelidad de Irina. Ahora ella habló a la revista Hola, USA, que lo hace un poco de venganza para protegerse y para no quedar como una putina. Va a ensuciar o tal vez va a sacar cosas de Gabriel Soto, que Gabriel Soto tenía miedo que salgan. Así es. Porque a ninguno, ojo, Gabriel Soto tiene buena imagen, pero se le cayó un poco cuando deja a Geraldine, rompe una familia para irse con una rusita. Ahora, ella puede sacar más cosas feas que pueden hundir a Gabriel Soto. Ella ya está hundida. Ella ya está hundida. Miren, Elisa, escucha bien, escuchen bien las palabras de Irina en esta entrevista, donde deja ver para mí que Gabriel Soto le fue infiel y que ella luchó contra eso y que no pudo. Escuchen si a ustedes les parece que está hablando que él fue infiel, no dio nombres. También. Claro. A ver, escuchen, pónganse en el lugar de mujer, olvídense que es Irina, la malvada del cuento, pero escuchen lo que ella dice de Gabriel Soto. ¿Sabes bien, Pepe, cuál es? Es el que agregamos el... Sí, va. Lo aposté todo por esta relación, tan es así que no me importó todo lo que eso conllevó. Y para mí fue brutal todo lo que pasó. Brutal. Pero no me importó y desde el día uno hice todo, creo que valió la pena. Traté de resolver todo lo que se presentaba por amor, porque amo y amé, pero ya no hay nada más que hacer. Me voy con la conciencia tranquila de que no hay nada más que hacer. Brutal todo lo que pasó. ¿Qué fue lo brutal para ella como mujer? Que le metió los cuernos Gabriel hasta la oreja, que ella tuvo que aguantar todas las infidelidades por amor. Y esto no la convierte en víctima, porque si finalmente ella también lo engañó, sigue siendo los dos
unos anormales. Pero a mí me parece que esta parte donde ella habla aquí en la entrevista está hablando perfectamente que ella luchó contra un tipo infiel, mujeriego, y que ella por amor lo perdonaba. Para mí. Bueno, pues vamos a ver ahora esta parte de la entrevista y vamos a darle su crédito, como siempre nosotros lo hacemos, a quien trabaja, y en este caso sería a la revista Hola, porque ella dejó claro que se había casado con el señor, supuesta y alegadamente será una boda de chiste, como se lo hicieron a Victoria Rufo. Vamos a ver. Vamos con la C1, por favor. No, C1 ya pasó. No. No, vamos con la... Esta. C1, ¿no? Es la C1. C1, no Z1, C1. Hicimos unas fotos en mi casa de Acapulco, pero no fue una boda. Fueron nada más unas fotos donde estábamos vestidos de novios, pero no fue una boda. ¿Quién dice la verdad? Porque esa fue la respuesta de Gabriel Soto a las declaraciones que ha hecho Irina Baeva a la revista Hola, donde aseguró que el 27 de marzo de este 2024 tuvieron una ceremonia espiritual en Acapulco, donde intercambiaron votos y anillos rodeados de su círculo cercano y las niñas. Es probable que se refiera a las hijas del actor. Ella misma declaró que no hubo boda civil, así que esa boda espiritual es simbólica y no tiene validez legal. Se la aplicaron como Eugenio Derbez a Victoria Rufo. Pero de que se llevó a cabo, eso sí. Y no fue para un estudio fotográfico, como Gabriel Soto declaró. Irina filtró fotos donde se puede ver a la familia y hasta un video de la boda. Simbólica, pero boda. Ceremonia espiritual, digámosle así. Algunas de las preguntas fueron directas sobre las investigaciones que hizo Chisme No Like de que ellos tenían problemas desde hace 2 años y se mantenían unidos por razones comerciales. Ella intentó desmentirlo y aseguró incluso que si se casaron fue precisamente para callar las bocas de quienes decían que tenían problemas. O sea, nosotros. Y que llevaban mucho tiempo separados. Ay, somos los culpables de una boda falsa. Ceremonia espiritual. Sin validez. Legal. Le preguntaron también sobre si la ruptura se debió a la supuesta infidelidad con el doctor Botarga Jr., como lo dijo Chisme No Like. Por supuesto que continuó con su discurso y lo negó, que ni lo conocía, dijo, que nunca lo había visto, dijo, aunque todo indica lo contrario. También dijo que no entendía bien qué había pasado, que Gabriel Soto no le pidió permiso para enviar el comunicado donde aparece su nombre, que las razones por las que terminaron se las dijeron en una carta y no las entiende bien, que sigue muy enamorada y dolida, pero que si él volviera, no sabe si regresaría con él, a lo mejor porque ya anda enamorada. Todo muy raro, Elisa, todo muy raro, muy raro. ¿Para qué hiciste, Gabriel, para qué hiciste esas fotos con Irina? Fue la familia, fue un circo, o sea, el traje, el vestido de ella, todo se gastó, ¿no? Al estilo, pero fíjense lo que provocamos. Hicimos que Carolina Sandoval se casara después de que sacamos que ya traían un montón de problemas y renovaron votos. Y ahora también a esta Tetonia, después de que venimos exponiendo desde hace 2 años, desde el 22 de diciembre del 2022, pues todas las cosas donde veíamos que había caballeros muy cercanos a ella, y ella llega ahorita nuevamente a darnos la razón, que para callar bocas, que éramos nosotros los que estábamos sosteniendo que no tenían una relación estable, que era intermitente, que había otras terceras personas todo el tiempo, y a lo que llega ella a decir, pues me caso, y será que Gabriel se la hizo como de kermés. Yo no sé, Elisa, pero está bien, bien, bien turbio todo. Ahora, ella dice que no conocía al doctor Botarga y Lorena González, la hermana de Víctor González, dijo que sí la conoció en un evento. O sea que está mintiendo. Ahora, lo que está jugando Irina con la revista Hola es muy peligroso porque la chica o es bruta, tonta o es bien mala y sabe lo que está haciendo, que es contarlo todo. Porque seguramente lo tiene agarrado a Gabriel en algo muy feo. Por eso Gabriel tardó tanto en separarse. Ahora, todo esto, ni revista Hola, ni los demás programas que están viviendo de Irina y Gabriel Soto hubiera pasado si este programa no hubiera sacado el día lunes lo de Víctor González. Esa es la realidad. Todo se... Mira, nos descubrimos que había una boda gracias a nuestro chisme. Porque nadie sabía que se habían casado en Acapulco.
Y qué mal por nosotros los periodistas que no descubrimos eso. Ni sí. siquiera los que están allá en México, ahí está la boda. ¿Cómo no hubo ahí periodistas, paparazzis, la televisión? ¿Dónde estaba Ventaneando? ¿Dónde estaba Grupo Imagen? Hoy, Galilea, que tiene tantos contactos en Acapulco, que es la bruja mayor de ahí. ¿Qué pasó que no nadie se dio cuenta de esto? Porque esto fue hecho con periodistas, con una revista tal vez, que lo dejó, después le dijeron no la pongan nunca, hay mesas para comer. Esta producción de vestuario, no los vestuaristas, Gabriel. Los maquilladores se quedaron callados. Qué bien la hicieron, hay que reconocer, Elisa, que uh-huh. nos chinga, porque realmente no. Y finalmente, ¿es de la revista Hola todo esto? Bueno, ahora puede ser que ya sea de la revista Hola, que ya es ella. Lo entregó, y sí. Lo entregó. Pero perdón. Ojo. Pero ¿cómo lo va a entregar ella sin permiso de Gabriel? Porque ese material es de Gabriel también. No, bueno, pero a ver, yo me casé, es mi boda, aunque sea de kermés simbólica como se la hicieron a Victoria Rufo. Pero Gabriel tiene... Yo me casé, es mi boda, pero es de los dos. Pero Gabriel tiene un contrato de que su marca y su imagen tiene que ser con permiso. Ahí yo creo que esto lo tenían como que le dijo, bueno, ya está bien, pero simbólico, porque bien lo dijo y claramente la misma Irina. Pero vamos a ver y recordar cómo este señor está negando esa situación. ¿Por qué? Porque no hay papelito, qué habla. Papelón. Fue simbólico. Adelante. ¿Qué nos puedes decir sobre esta supuesta boda? Por favor, Gabriel. Hicimos unas fotos en mi casa de Acapulco, pero no fue una boda. Fueron nada más unas fotos donde estábamos vestidos de novios, pero no fue una boda. ¿Qué aprendí? Lo dijo al micrófono de Chisme No Like, que sabe perfectamente que fuimos los que sacamos todo. O sea, Gabriel está muy claro en que Irina está jugando un juego sucio que lo va a manchar. Acá van a salir manchados los dos. Los dos, créanme. Él está desesperado. Irina está sin control. Yo no me la hacía tan despierta a ella de llamar a la revista Hola y darle, chicos, tengo esta exclusiva. Qué viva que es, no es tan corderito como parecía. Ahora él debe tener pánico. Porque ella va a empezar a dar nombres. Sí, me engañó con esta, con esta, con pero esta. Pero no creo que tenga pánico porque él dio el primer paso. Pues no me importa que no lo firmes. Yo aquí pongo el nombre y la boda, sácame el papelito, no es legal. Fue nada más simbólico. Yo creo que él no tiene... Ya estaba tan harto y se sintió tan lastimado después de que este programa da a conocer que ella mantenía un romance con el doctor Botarga Jr., que dijo, a ver, espérame, te he aguantado todo, pero así ya que me lo hagas público, no. Y fíjense ustedes, tenemos estas imágenes, ¿vas, mi querido de Víctor González Jr. con Rigoberta Menchú, que es realmente muy llamativo que esta señora haya ido a ver Aventurera. Y Rigoberta hace muchas cosas importantes. Era muy amiga del papá del doctor Simi porque tenía también farmacias, era la imagen de las farmacias de Guatemala. Del doctor Simi en Guatemala, claro, se dice que supuestamente ella había negocios. Y ella, por eso, a su cliente, porque si es la imagen del doctor Simi en Guatemala, o cuando menos una vocera de las farmacias. De Guatemala, que son muchas farmacias ya en Guatemala, así que. Imagínense, ella se avienta el numerito de nominar al Premio Nobel de la Paz a su cliente, que también hay que recordar que tanto el doctor Simi, papá, como el doctor Botarga Jr. son personajes públicos. Y Rigoberta no es ninguna tonta, ¿eh? ¿Cómo se acercaba al millonario? Esta gente tiene mucha lana, ¿eh? Mucha lana tiene el doctor Simi y su hijo. O sea que Rigoberta, claro, le está devolviendo el favor de nombrarlo, nominarlo para un premio Nobel, mientras ella es socia de las farmacias en Guatemala o algo colaboró para que haya... No es socia, es la imagen en Guatemala. Bueno, pero déjenme decirles, mis queridas comadres, que después de la bomba que tiramos el día de ayer, y me da una risa los medios, ¿por qué? Porque no lo levantan, o sea, siempre los estamos llevando de la mano a cómo va la noticia. Todo este escándalo lo sacamos nosotros. Somos los que dimos a conocer que el doctor Botarga Jr. sacaba como trofeo con sus amistades esta relación que es supuesta, y alegadamente lo tengo que decir de manera legal, mantiene con Irina o mantenía con Irina, comadres,
Ayer les dijimos que en la obra Aventurero, ustedes también se pueden preguntar en casa, ¿cuál es el motivo y música de Tiburón por el cual está tan tranquilo Juan Osorio cuando viene un fracaso? Claro, porque como él no puso el dinero, lo puso su socio, Rafael Portillo. Rafael García Portillo, obviamente. Y habría un periodista de Siéntese Quien Pueda dicho que también sería inversionista en la obra Aventurera. Botarga Jr. El doctor Botarga Jr. Bueno, pues oficialmente el único inversionista es el señor Rafael Portillo, García Portillo. Al menos que esta información que tenga este señor es que Osorio no le ha avisado que tienen otro socio. ¿Y porque entonces? ¿Cómo está tan tranquilo Osorio con todo el escándalo y las butacas vacías? ¿Será que él está tranquilo porque tiene otro socio por ahí? Juan, no te hagas el menso con tu socio inversionista porque no te va a convenir. Y la grosería que le hizo Irina Baeva y Juan Osorio al inversionista, cuando menos público. Sacando a la mujer que le había hecho, pongan ahora sí el b-roll, por favor, de April Black Diamond, la esposa de Portillo, que habría hecho el diseño del vestuario de Aventurero. Ahí está, es ella. Ahí están los vestidos atrás que hizo. Ahí están los vestidos, o sea que todo esto ya estaba armado. Oye, estaba invertido el dinero. Y ya investigué, querido. Tengo también ahí unas cucarachas infiltradas. Estoy como sacada de onda porque el socio real que ha salido en los programas, sigan dejando la imagen, no ha contestado a mis llamadas, que se llama el señor Rafael García Portillo. ¿Por qué no? Perdón, Junior, no. El Portillo no te contestó, si es amigo de Pepe. Dile que por favor nos dé una entrevista. No me está contestando. Estoy un poco sacada de onda. Que aclare esto. Pero una cucaracha ya me dijo claramente que cuando la señora April se enteró de esta grosería, hasta se puso a llorar. No, y claro, le rechazan sus vestidos, su arte, ilusionado. Cuando ella le dice a su esposo, invierte en la obra de teatro Aventurera y yo voy a hacer el vestuario. Y Juan Osorio a lo mejor le dijo, doctor Botarga Jr., le habrá dicho Irina, no quiero este vestuario. Quiero las plumas baratas de Mixi, del callejón. Del downtown de Los Ángeles. Sí, y este señor, sin consideración de que toda la lana la metió en los vestidos, García se ven bonitos ahí atrás, mira. Ajá. Sacan en el carrito este, de parece el carro. Pero mira Juan Osorio, con la mujer de su socio, qué feliz que está porque dijo, estos me pusieron el dinero y yo me los voy a chingar. Y me la friego la señora, me vale que usted me haya puesto a su marido millonario. Yo aquí le agarro su dinero. ¿Pero quién es Irina para elegir? ¿Quién es Irina? Pues a lo mejor sí es verdad de que hay otro socio, nada más que no le han avisado al socio Elisa, principal. Mira, te doy el crédito que hasta Araceli Arámbula en Perfume Gardenia puede ser diva y exigir un mejor vestuario. Pero Irina Baeva, ¿quién es para exigirle a Juan Osorio que le da el beneplácito de ponerla en un teatro como estelar cuando no se lo merece y no se lo ganó? Y no sabe bailar. Ahora, vos fijate que cambiaron por Mixi y Mixi está haciéndole el vestuario a Araceli Arámbula en Perfume de Gardenia. Quiere decir que además por conflicto de interés, Mixi viene a Los Ángeles ahora, va a llegar hoy, a buscar plumas para Araceli. Y también para Irina, o sea, las dos revistas más importantes, está el mismo vestuarista. ¿No hay otros vestuaristas en México que no sea Mixi, que está descontinuado? Que vestía a Thalía hace 30 años. A ver, Elisa, no está bien, algo no está bien. Porque ¿cómo va a estar vistiendo a Irina y a Araceli? A una la puede poner mejor que a otra. Mira qué bruta Irina, qué mal eligió. Pero bueno. Pero vamos a ver esta primera parte antes de llegar a la mega bomba, comadres. Que Chisme No Like te la va a poner porque el mismo Mixi saca a balcón. Pero bueno, esa bomba va a ser en un momento. Pero primero vamos a ponerles a Mixi, comadritas, diciendo claramente, así como usted lo escucha, que él no estaba enterado, fíjense cómo dice, que había otro vestuarista y luego se refiere al vestuarista en femenino. Ah, sabía que era una diseñadora. Claro que sabía que lo estaba haciendo April Black Diamond. Adelante.
¿Por qué hiciste ahora el vestuario de aventurera si ya tenían diseñador? No sé si tenía diseñadora, pero pues yo les hice toda esa ropa, ya les hice la ropa, porque quieren más, con más plumas, con más cosas. Dijo diseñadora. Primero dice diseñador y luego vuélvanlo a poner para que vean cómo termina diciendo diseñadora. Adelante. ¿Por qué hiciste ahora el vestuario de aventurera si ya tenían diseñador? No sé si tenía diseñadora, pero pues yo le hice toda esa ropa ya. Ah, lo está diciendo, ¿no? Diseñadora. Quiero decirle que esto fue una trampa que le hicimos a Mixi. Él estaba haciendo un live y una de nuestro equipo, no vamos a decir quién para no delatarla, se metió y le hizo la pregunta como Lalo hace a Chisme No Live, preguntando también en las redes, en los live, y él cayó en la trampa. ¿Por qué? Porque Elisa, ¿cómo no vas a ver si está entrando en una obra que ya se estrenó, que ya tiene vestuario? Lo primero que hace es, a ver, ¿qué vestuario tenían? Para arreglarlo, porque evidentemente él habrá puesto plumas arriba de un vestido, habrá hecho un, no sé, o habrá hecho algo de cero, diga, no, de cero hacer el vestido de Irina. Y él tiene que preguntar, ¿quién hizo el otro? ¿Qué colores usaron? ¿Me entiendes? O sea, claro. Ahora, fíjense. Que se calle Quesadilla, porque quítale eso, no, porque si no, no vamos a poder dar la mano. Basta, qué pesada. ¿Quién ya, te parece? Quesadilla. A ver, ahí. Se acabó, mi amor. Estás haciendo mucho escándalo. Basta, qué ruidos. Es la hora de la bomba. Vamos. Señoras y señores, música de tensión y de tiburón ya está sonando, pero, a ver, siempre piensen algo. Hoy se ofendió nuestra maquilladora, Carmina, pero es verdad. Cuando las celebrities se relajan en el set de maquillaje o se están cambiando con el vestuarista, es un momento íntimo donde las celebridades y uno mismo se confiesa. Y porque habla. Sale todo el estrés de salir al aire. Porque cuando te tocan la cara y te relajan, te tocan el pelo, uno empieza como a bajar las defensas y empieza a decir, ay, estoy enamorado, ay, me pasó esto, hoy me peleé con Gabriel Soto, Entonces, es probable que Mixi, vistiendo a Irina, haya tenido conversaciones con lo chismoso que es Mixi y con que las hace sentir unas divas y le dice, Irina, eres la mejor, eres mejor que Thalía. Las mentiras que le debe meter Mixi para tenerla contenta a Irina. Irina se le calienta la cola y les cuenta todo. Esa es mi fantasía, ¿no? No sé. Claro, es como pasa en el salón de belleza cuando vamos a hacernos las uñas, que contamos. Un masajista, lo que sea, siempre le contás todo. Señoras y señores, Mixi confirma el romance de Irina Baeva con el doctor Botarga Jr. ¡No! Sí, y además sabe perfectamente el nombre porque lo va a mencionar y dicen que además hacen linda pareja. Si él no hubiera escuchado ninguna conversación en el camarín, él hubiera negado esta pregunta que le hicimos, porque se la hicimos nosotros con nuestra productora. No es que él habló en general. Lo hicimos caer en la trampa Mixi y cayó y confirmó. ¡Bomba mundial! ¿Qué opinas de Irina y Víctor González? Víctor González. Víctor González. Oye, tenemos que empezar a trabajar duro para hacer vestido de novia. Sí. Con mucha cola muy larga para que tengan cola. ¿Qué le dice? Oye, tienen que ir a ver a... Es que le pregunta... Mixi, ¿con cuánto tiempo se debe solicitar el diseño y confección de un vestido? Me gustaría uno para mi hija. El año que entra es su titulación. 5 meses. Sí, Irina. Pues si Irina tiene buen gusto, dice, hace, ¿cómo es decir? ¿Cómo diría Juan Gabriel? Hace bonita pareja y los dos se ven muy bien. Tan, tan. Bueno, comadres, tenemos la confirmación directamente de Mixi, que está en romance y pareja, y hasta ya está hablando él de una boda.
La señora Irina Baeva, confirmado por Mitzi con el señor, y repitió el nombre. No, y lo dijo así. A ver, si él si es, supuestamente Irina está con Gabriel Soto o está separándose, ¿cómo se va a casar con otro tipo? Salvo que él sepa todo lo que está pasando. Y dijo, les voy a hacer el vestido. Y después alguien, nos cuenta la productora Mayra, que le dijo, cállate, y cortó el live. Esto fue dentro de un live. Vamos a ponerlo de vuelta, escúchenlo bien. Él está confirmando, él es el vestuarista de Irina en este momento, el hombre que está más cerca de Irina en cada momento, en cada función. Miren, escuchen, no negó la relación. Y la confirmó y dijo el nombre del doctor Botarga Jr. ¿Y cómo se ríe? Fíjense que hace así con los deditos y cómo se ríe Mixi, es muy folclórico, miren. ¿Qué opinas de Irina y Víctor González? Víctor González, Víctor González, yo, oye... No, no, pero bueno. ¿O lo quieres volver a poner? No, todo entero, por favor, okay, por favor. Ok, de nuevo, va. ¿Qué opinas de Irina y Víctor González? Víctor González, Víctor González, yo, oye, tenemos que empezar a trabajar duro para hacer vestido de novia. Sí. Con mucha cola, muy larga, para que tengan cola, que le dice. Oye, tienen que ir a ver a... Es que le pregunta, Mitzi, ¿como con cuánto tiempo se debe solicitar el diseño y confección de un vestido? Me gustaría uno para mi hija, el año que entra es su titulación. 5 meses, soy Irina. Pues si Irina tiene buen gusto, dice, hace, ¿cómo diría Juan Gabriel? Hace bonita pareja y los dos se ven muy bien. Tan, tan. Pues o sea, como creo... Juan Gabriel dice, hacen bonita pareja. O yo... podría haber dicho, lo que se ve no se pregunta. Pero también dice, y se ven muy bien. Chequen ustedes cómo él da el nombre del empresario, dice claramente. Luego, se la ríe. Persona que está con él le dice, cambia, cambia. Y ya es cuando le hace la pregunta. Le cambia por la pregunta de la boda. La persona que se va a casar dice que cuánto tiempo se necesita. Y él vuelve a hablar de Irina. Y dice, los dos se ven muy bien, hacen bonita pareja, los dos se ven muy bien. Para mí que él, Mixi, lo hizo a propósito porque quiere confirmar el romance. Para estar en noticias. Lo confirmó. Y para estar hoy en Chisminolay, porque realmente... Ya había cambiado de tema y vuelve otra vez al tema de Irina, que hacen bonita pareja. O sea, muy fuerte. O sea, Irina acaba de separarse de Gabriel Soto ni hace ni 10 días. Ni 10 días que se separó Irina y este ya lo confirma. Qué fuerte, Lisa. Somos Vamos muy a irnos, fuertes. Pero viéndolo de Somos nuevo, comadres. Adelante, esto chau, fue chau, chisme. Chau. No hay. Vamos, póngalo. Irina. ¿Qué opinas de Irina y Víctor González? Víctor González, Víctor González, yo, oye, tenemos que empezar a trabajar duro para hacer vestido de novia. Sí. Con mucha cola, muy larga, para que tengan cola, que le dice. Oye, tienen que ir a ver a... Es que le pregunta, Mitzi, ¿como con cuánto tiempo se debe solicitar el diseño y confección de un vestido? Me gustaría uno para mi hija, el año que entra es su titulación. 5 meses, soy Irina. Pues si Irina tiene buen gusto, dice, hace, ¿cómo diría Juan Gabriel? Hace bonita pareja y los dos se ven muy bien. Tan, tan. Suscríbete, compártete, campanita, tan, tan. Suscríbete, compártete, campanita, tan, tan. Suscríbete.